Cuentos infantiles para dormir. El secreto de Superpapá. Era una tarde tranquila en casa de la familia Martínez cuando César y Vera, entre juegos y risas, notaron algo peculiar. Su padre, siempre después de cenar, se excusaba con misteriosas llamadas y salidas nocturnas. ¿A dónde irá papá todas las noches?, preguntó Vera con una mezcla de curiosidad y preocupación. César respondió, No lo sé, ¿nos estará ocultando algo? Vamos a investigarlo, tal vez papá tiene una doble vida, ¿y si es un superhéroe? ¿Y si papá es Superman y no nos lo ha dicho?, bromeó César. Vera, con su libreta de detective aficionada, apuntó, Investigación nocturna. Descubrir el secreto de Superpapá. Cada noche vigilaban a su padre detrás de las cortinas, documentando cada movimiento sospechoso. Son las 8:45. Como cada noche, después de cenar, papá se pone su capa, su abrigo, y mira hacia ambos lados antes de salir. Muy sospechoso, anotaba César mientras Vera no quitaba el ojo a cada movimiento de su padre. Después de varios días de espionaje, los hermanos planearon una misión para esa misma noche. Después de cenar, seguirían a su padre. Necesitaban saber si era un superhéroe. ¿Os imagináis? ¡Sería alucinante! Se equiparon con todo lo necesario: linternas, cuaderno de notas y un par de bigotes falsos para camuflarse. Se vistieron de negro, con gorros y guantes, para mezclarse en la oscuridad. Tras esquivar con sigilo el chirrido de la puerta, se adentraron en la noche, siguiendo a su padre a una distancia segura. Su padre se dirigía hacia el centro de la ciudad. ¡Vamos, César, corre! Si papá va a luchar contra villanos, necesitará nuestra ayuda, decía Vera, imaginándose a su superpapá enfrentándose con valentía. Tras una persecución que hubiera hecho llorar de risa a cualquier espía profesional, los hermanos llegaron a un edificio viejo pero acogedor, desde el cual salían risas y un olor a guiso casero riquísimo. Se asomaron por una ventana y vieron a su padre. No estaba luchando contra villanos, ni llevaba un supertraje especial, sino que llevaba un delantal y estaba sirviendo comida a personas sin hogar. César frunció el ceño. Ese no es Superman, ¿verdad?, preguntó sin entender qué hacía su padre en ese lugar. No, César, es mucho mejor. Es nuestro papá, respondió Vera mirando a su padre con admiración. De vuelta a casa, los niños entendieron que su padre no era un superhéroe como Superman, pero sí que era un superpapá, muy especial, que dedicaba su tiempo a las personas más necesitadas, y eso les hizo sentirse muy orgullosos de él. Conmovidos y agotados por el gran descubrimiento, César y Vera esperaron hasta la mañana siguiente para contárselo a su padre. Prepararon un desayuno especial, con la mesa adornada con dibujos de capas y máscaras, celebrando al superhéroe de la familia. Cuando su padre entró, cansado pero con una sonrisa al ver la sorpresa, los niños gritaron con energía. ¡Porque todo superhéroe necesita un super equipo!, declaró César mientras Vera presentaba un cartel hecho a mano que decía: Para el superhéroe más grande, nuestro papá. Papi, sabemos tu secreto, dijo Vera con una mezcla de orgullo y emoción. Y queremos ser parte de tu equipo de superhéroes, exclamó César, casi saltando de su silla. Su padre, sorprendido y emocionado, se sentó con ellos. Vaya, vaya, vaya. Así que habéis descubierto mi secreto, ¿eh? Sois unos grandes detectives, decía su padre sin poder contener la risa. ¿Os gustaría venir esta noche conmigo? ¿Y me ayudáis a servir la cena? Tengo muchísimos amigos que estarán encantados de conoceros, propuso. ¡Sí, papi, nos encantaría!, exclamaron los dos a la vez.
Desde esa noche, el comedor se transformó en un sitio lleno de alegría. Decoraron las paredes con dibujos de superhéroes, creando un espacio donde la imaginación de los pequeños cobraba vida, recordándonos que los verdaderos héroes no llevan capa. Después de servir la cena a todos los comensales, agotados pero con el corazón lleno de alegría, se sentaron a degustar el delicioso menú. «Papá, eres el mejor padre del mundo. Siempre estás dispuesto a jugar, a leernos cuentos y a escucharnos cuando nos sentimos mal. Y además, tienes un gran corazón ayudando a estas personas cada noche», dijo Vera dándole un fuerte abrazo. «Sí, y aunque no seas un superhéroe como Superman, yo de mayor quiero ser como tú. Te quiero, papá», continuó César sumándose al abrazo. «Feliz día a todos los superpapás, porque cada día con vosotros es una aventura digna de los más grandes héroes». Fin. Cuentos infantiles para dormir.